sección ofrece dudas. Al descanso, gran balón al espacio para la velocidad de Buba, que define a la perfección. El partido se iría con 0-2 al descanso, pero hubo tiempo para una ocasión más del Manresa, con una muy mala defensa. Panda Givi la pone dentro del área y allí está Buba para rematar y hacer el segundo gran jugada de la fundación, que acaba en gol. Ahí estaba Buba, el más rápido, el más hábil, definió a la perfección e hizo el 2-0, sentenciando casi el partido, aunque tocaría sufrir al final. Y el chute de Omar, de falta, que se marcha por muy poquito, rozando el larguero. Aquí llega el quinto. Buba, siempre veloz, se adelantó y marcó tras un pase de Lamine. Contratirada por Lolo desde la banda, que vio a Buba solo y este controló, se deshizo del defensa y marcó una vez más. Martí, que hoy jugó de titular, también estuvo bien en la defensa. Buba de nuevo a la contra, siempre el más veloz, se la pasó a Ángel, pero el canterano no controló bien el balón. Aquí. Pero entonces llegó Buba, que se fabricó él solo una jugada de esa, siguiéndose de los defensas y consiguiendo marcar así el primer gol. Gran partido y gran temporada del extremo gramanense. La pone por encima del portero, una vaselina que significaba el primer gol para los suyos. Y jugadón de Buba, que se deshace de los dos defensas, se mete en el área y acaba batiendo al portero. Se ponía el partido de cara. Es al propio Lamine, que robó un balón en defensa y se la dejó a Buba para que la empujara a la red. Sí. Cristóbal, Buba y el propio Lamine, que acaba la jugada. Un gran gol de toda la delantera colombiana. Obra de Buba, que se saca este zambombazo que sorprendió a todos los presentes en el campo, incluido al cabrón. Brutal. Y tras varios avisos, balón que le cae a Edu Domingo dentro del área, que se enmenda un taconazo con mucha clase para asistir a Buba, que no se lo pensó y mandó el balón a la red para hacer su primer gol y el primero del equipo. No se echó atrás la fundación y siguieron buscando el gol. Lamine lo probó desde muy lejos, el marcador. No duró mucho la alegría visitante, 10 minutos después, gran combinación entre Buba y Cristóbal, que con esta pared superan a los defensas y Buba consigue hacer su doblete. Ampliaban la ventaja a los locales. Chute del Lloret, que se marcha alto. No se habían rendido y aquí lo intentaron con un remate de cabeza. Tampoco dejó de atacar la fundación por medio del mejor jugador del partido, Buba, que a punto está de hacer un hat-trick con este chute cruzado. No es el partido, Buba, que a punto está de hacer un hat-trick con este chute cruzado. Pon un centro muy alto que remata a Lamine con mucha clase. Un gol que valdría los 3 puntos para... Y espectacular chute de Buba y mejor parada del portero local.
Ahora es Bubba quien lo intenta desde la banda, pero el portero del San Feligüen, que hizo un gran partido, detiene sin problemas. Reanudación, Fran Piera cedía a Bubba. La internada del extremo en el área, concesión de tacón a Cristo, está a punto de convertirse en el gol del empate. Balón a Bubba, que caracolea en el área y chuta para que se luzca el otro Toni, el portero del San Feligüen. Cavalcada de Bubba, que va a trobar molt bé a Plubins, i aquest ho fa perfecte amb un retall, però millor està el porter per aturar-li el xut. El gol estava molt a prop. Tremanense, Bubba lo intentó tras un buen autopase. Nueva ocasión de los de Santa Coloma y es capaz de conseguir superar al Ferit y ampliar la diferencia pels del Llobregat. El extremo todavía tendría tiempo de seguir culminando su buena actuación. Aquí falla el remate después de una gran asistencia de Lamín. Pero la siguiente jugada volvería a ser un golazo de Bubba, yéndose por velocidad y batiendo con muchísima clase al portero local. Ara ja la defensa rival va poder marcar amb aquest xut creuat. Continuava l'intercanvi. Bubba va ser l'encarregat de convertir un mal control en un imponent xut des de la frontal de l'àrea que va fer inútil l'estirada d'Alfred i va situar el 0-1 al Lluminós, amb el que es va arribar al descans. Aquí lo conseguía, magnífica volea para hacer ahora sí el 2-0 al borde del descanso. Mantenir fins al minut 24. Bubba roba una pilota en zona defensiva que serveix a Gaudioso perquè aquest a plaer obri el marcador. Aviat veurien com el Santboià posava més distància en el marcador.